todos y para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, iniciamos una nueva transmisión especial porque hoy se celebran el aniversario número 92 de la Casa Militar. La casa que tiene como deber asistir y salvaguardar la imagen del Presidente de la República, de la Vicepresidenta de la República, de sus familias y sus comitivas. Manuela, muy buenos días para usted, grato saludarla. Natalia, muy buenos días para usted y para todas las personas que siguen en vivo esta transmisión especial que les llevamos desde la Presidencia de la República, que hoy está de celebración, el 92º aniversario de la Casa Militar, que en la actualidad está conformado por 137 personas y entre ellas 18 son mujeres. El objetivo es asegurar que se cumpla el protocolo de los eventos de la Presidencia de la República. Manuela, importante resaltar que dentro de estas personas que conforman la Casa Militar, estamos hablando que hay 29 oficiales, 58 suboficiales, 42 soldados de las tres fuerzas militares y de la Policía Nacional. Además, la Casa Militar también está integrada por 5 civiles, Manuela. Así es, las personas que integran la Casa Militar, son innumerables las anécdotas, las historias que hay detrás de esta celebración, pues nosotros también aquí desde el equipo de la Secretaría de Información y Prensa estamos trabajando siempre de la mano junto a ellos para garantizar que todos los eventos de la Presidencia de la República se lleven a cabo con total éxito. Pero vamos a hablar un poco sobre la historia, lo que hay detrás de este aniversario. Y es que el 25 de septiembre de 1828, el coronel Guillermo Ferguson, quien era guardia de honor del libertador Simón Bolívar, ofrendó su vida para salvarlo a él y así permitir que la República continuara su camino. Manuela, y es que a través de este legado de honor, de lealtad y también de sacrificio, es donde se crea la Casa Militar. Estamos hablando que esto fue el 13 de octubre de 1931 y, por supuesto, integrada por la Guardia de Honor y también por el decreto 1842 que crea el perfil de edecán para los presidentes de la República. Estamos viendo ya en imágenes al presidente de la República, Gustavo Petro, llegar a este aniversario número 92 de la Casa Militar. Aquí se rendirá honores al coronel Ferguson con una ofrenda floral, al igual que los oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas militares caídos en cumplimiento de su deber. Después se van a imponer las condecoraciones al personal destacado en los grados de oficial, comendador y caballero. Importante mencionar, Manuela, que durante la mañana fue el inicio de esta celebración con una eucaristía en la iglesia San Agustín y allí en las imágenes que ustedes están observando podemos ver que hay más de 60 invitados, entre ellos el comandante general de las fuerzas militares, el general Helder Giraldo, el comandante del ejército Luis Mauricio Ospina, el comandante de la ARC, almirante Francisco Cubides, también el comandante de la FAC, general Luis Carlos Córdoba y el director de la policía, William Salamanca. Pero vamos a enlazarnos ya con la Plaza de Armas. Allí está la capitán Jamie Marcela Rincón con los detalles de este aniversario. Presidencial. ¡Atención! ¡Mire! ¡Al hombro! ¡Mire! ¡Honores a la bandera de guerra! ¡Atención, presente! ¡Oye!
Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Hurra! ¡Descansen! ¡Hurra! Batallón. ¡A discreción! Honores al señor presidente de la República de Colombia. Batallón Guardia Presidencial. ¡Atención! ¡Mire! ¡Al hombro! ¡Mire! Honores al señor presidente de la República de Colombia. ¡Atención, presente! ¡Mire! Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Hurre! ¡Descansen! ¡Hurre! Batallón a discreción. Homenaje a los oficiales, suboficiales, soldados de las fuerzas militares y personal de la Policía Nacional caídos en cumplimiento del deber. Batallón Guardia Presidencial. ¡Atención! ¡Mire! Para todos los caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Batallón, a discreción.
Ofrenda floral en homenaje a la conmemoración del 92º aniversario de la Casa Militar de la Presidencia de la República. Floral, el señor presidente de la República de Colombia. Lo acompaña el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el señor ministro de Defensa Nacional, el señor general de las Fuerzas Militares y el señor coronel jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. ¡Ay, es que suena!
Proyección del video institucional Remembranza Histórica de la Casa Militar. La Casa Militar de la Presidencia de la República de Colombia, conocida en la historia como la Casa Militar del Palacio, hoy conmemora su aniversario número 92. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. La Casa Militar fue establecida y creada bajo el decreto 1842 del 16 de octubre de 1931, consignando en su artículo número 6 la distinción a esta admirable y cautelosa actividad que se forjó primeramente por la lealtad, valor y sacrificio, fundamentando el servicio de los edecanes de la Presidencia de la República. La historia mundial data que los honorables edecanes se institucionalizaron en el ser militar, en los ejércitos en batalla, durante el periodo de los Borbón en Francia. Es así como lo demostró ese hombre confiable y más cercano, que por denominación corresponde a ese joven militar, el honorable edecán coronel Guillermo Ferguson. El coronel Guillermo Ferguson, en su lema, "En defensa, el honor hasta la muerte". Nacido en Irlanda en 1803, se incorporó a sus 16 años como miembro de la Legión Británica de 1819 para ser su hombre fiable de defensa bajo las órdenes del general Simón Bolívar. Es a esto el mérito de creación a la condecoración militar Orden Coronel Guillermo Ferguson, bajo el decreto número 3805 del 23 de diciembre de 1985, considerando que era conveniente enaltecer a los militares y al personal civil que pertenezcan a las casas militares al servicio de jefes de Estado. En la evolución del tiempo continúa la reconocida Casa Militar, manteniendo su consigna militar histórica, "En defensa, el honor hasta la muerte", por el Presidente de la República, Vicepresidencia de la República y cada una de sus familias, llevando consigo la misión y responsabilidad indelegable en la coordinación nacional e internacional a través de todas y cada una de las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas de las fuerzas militares. De igual manera, la Casa Militar, bajo el decreto 770 de 1982, fundamenta una responsabilidad trascendental en resguardar la dirección, control y cumplimiento de las normas del protocolo y ceremonial de la Presidencia de la República de Colombia en el contexto nacional e internacional, labor que se cumple permanentemente con sus edecanes junto con una minoría selecta de mujeres y hombres militares destacados al servicio presidencial en las diversas tareas protocolarias y diplomáticas, entre las más importantes: posesión presidencial, instalación del Congreso Nacional, presentación de credenciales, ceremonia de despedida del presidente saliente, visita al país de un jefe de Estado, condolencias y ceremonias fúnebres, viajes al exterior, viajes dentro del territorio nacional, toma de posesión de cargos ante el señor presidente de la República. Una Casa Militar integral en su labor en el gobierno del cambio del señor presidente de la República, Gustavo Petro, liderada por el hoy coronel del Ejército Nacional, Jair Ardila Robles, oficial del arma de artillería. Es así que perpetúa la consigna militar en las fuerzas militares de Colombia, en donde sus oficiales superiores han sido designados por el presidente de la República para comandar esta honorable institución que hoy ha contado con 43 jefes de Casa Militar en su mando y control al servicio presidencial. ¡Feliz aniversario número 92! Lectura del decreto que confiere y promueve las condecoraciones del Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson. Batallón Guardia Presidencial. Atención.
¡Mire! ¡Alumno! ¡Ore! República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, Decreto 1793 del 2023, por lo cual se promueven y confieren la condecoración Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson a un personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal civil de las Fuerzas Militares. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente la que le confiere el artículo 30 del Decreto 3805 de 1935, y considerando que mediante el Decreto 3805 de 1985 fue creada la Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson para enaltecer a los militares, al personal civil que pertenezcan a las casas militares al servicio de jefes de Estado y de gobiernos extranjeros y que hayan sobresalido por su lealtad, eficiencia y consagración. Que el Decreto 1739 de 1986, que modificó el Decreto 3805 de 1985, en su artículo primero establece: la orden se concederá a oficiales, suboficiales y soldados de las casas militares al servicio de jefes de Estado y de gobierno extranjeros y de la Casa Militar de la Presidencia de la República, así como las demás personas y las unidades militares que trate el artículo octavo. Que al juicio del Consejo de la Orden se hagan acreedores a esta distinción. Que de conformidad con las competencias establecidas en el Decreto 3805 de 1985, el Consejo de la Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson, en sesión de fecha 4 de octubre del 2023, como consta en el acta número 001, dicha fecha, estudió y aprobó las solicitudes para promover o conferir la condecoración Orden al Coronel Guillermo Ferguson al personal que se relaciona en el presente acto administrativo. Decreta, artículo primero, promuévase la condecoración Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson al personal que se relaciona a continuación en la categoría en cada caso se indica. Artículo segundo, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá al 30 día del mes de octubre del 2023. Firmada, doctor Iván Velázquez Gómez, ministro de Defensa Nacional. De la categoría oficial a comendador, señor general Giraldo Bonilla Elder Fernán. Señor general Córdoba Avendaño Luis Carlos. Señor contralmirante Gutiérrez Olano Camilo Mauricio. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor presidente de la República, lo acompaña el señor ministro de Defensa Nacional y el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República.
de la categoría comendador, señor Carlos Ramón González Merchán, señor Iván Velázquez Gómez, señora Luz Karime Fernández Castillo, señor Vladimir Fernández Andrade, señor Rodrigo Rojas Orozco. Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor presidente de la República, lo acompañan los señores generales y almirantes de la cúpula militar y de policía y el jefe de casa militar de la presidencia de la República. De la categoría oficial y caballero. Bloque condecorados. Coco Paz. ¡Mire! Imposición de las condecoraciones. Impone las condecoraciones el señor presidente de la República, lo acompaña el señor ministro de Defensa Nacional, el señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y los señores generales y almirantes de la cúpula militar y de policía
y el jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República. Miguel Ángel. Señor Teniente Coronel Bermúdez Benjumeda Luis Alfredo. Señor Teniente Coronel León Grimaldos Diego Alberto. Señor Teniente Coronel Mejía Zapata Ana Milena. Señor Teniente Coronel Peña Silva Darío Fernando. Señor Capitán de Fragata Vallejo Polanco Luis Daniel. Señor Mayor Agudelo Barrera Iván Darío. Señor Capitán de Corbeta Gaitán Méndez Héctor Horacio. Señor Mayor García Martínez Jair. Señor Mayor Iván Juan Morillo Carlos Eduardo. Señor Capitán de Corbeta Monroy Beltrán Carlos Felipe. Señora Adriana Marcela Sanabria Gómez. En la categoría Caballero. Señor Capitán Muñoz Acosta Jonathan Alejandro. Señor Capitán Ortega Guerrero Luis Fernando. Señora Teniente de Navío Rodríguez Murillo Girlesa. Señor Capitán Torres Gómez Mayra Alejandra. Teniente Cárdenas Cárdenas Hamilton Humberto. Teniente Murillo Vázquez Eider Andrés. Teniente Poveda Cortés Ivonne Yeset. Sargento Mayor Mora Acero Hugo Enrique. Sargento Mayor Córdoba Paredes Rodolfo Antonio. Sargento Primero Legarda Mora Richard Joan. Sargento Primero Riobo Gómez Miguel. Técnico Subjefe Romero Velázquez Álvaro. Sargento Viceprimero Domingo Ortiz Elkin Javier. Técnico Primero Micán Avendaño Elmen Andrés. Técnico Primero Ortiz Orozco Mauricio. Técnico Primero Romero Terán Alexander. Técnico Primero Sandoval Sandoval David Leonardo. Sargento Segundo Cabeza Oliveiros Jorge Luis. Sargento Segundo Carabalí Caracas José Hilder. Sargento Segundo Díaz Zúñiga Miguel Ángel. Sargento Segundo Medina Rodríguez Diego Armando. Sargento Segundo Morales Palacio Henry Joan. Sargento Segundo Pitualá Edison Miguel. Cabo Primero Martínez Garcés Luis Alejandro. Cabo Primero Suárez Herrón Darley Sebastián. Soldado Profesional González Barón Manuel Enrique. Soldado Profesional Guevara Salazar Carol Hermínez. Soldado Profesional Hernández Grierzo. Soldado Profesional López Díaz Gerson Ramón. Intendente Jefe Baez Beltrán Leonardo Joan. Intendente Vivas Leuro John Alexander. Subintendente Muñoz Rodríguez Carlos Efrén. Chacoy Ruiz Janet del Pilar. Señor Sáenz Monsalve Víctor Hugo.
con vos. ¡Muere! ¡Descansen! ¡Hurre! ¡Batallón! ¡A discreción! Palabras del señor presidente de la República de Colombia. Especial al personal que integra la Casa Militar de la Presidencia de la República, personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de Marina, personal civil, integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en especial al personal condecorado en este día y a sus familias, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, coronel Yair Ardila Robres, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, y su esposa Franci y sus hijos Santiago y Juan, señoras y señores ministros, directores, funcionarios del Gobierno Nacional y demás invitados a la ceremonia, congresistas de la República aquí presentes, medios de comunicación, pues este es un festejo de la casa. Algo interno, las personas que colaboran directamente con el presidente de la República, que lo cuidan, que trasnochan con él o amanecen, que están al tanto de las contingencias diarias, cotidianas, que el trabajo en este palacio demanda, intenso siempre, estresante. Envejece rápido, la gente que entra en ese palacio tiene una magia ahí. Eso lo ha detectado la sociedad colombiana. No sé si es que le echan energías que no precisamente son blancas o qué, pero ahí se envejece rápido, así que no aconsejo mucho entrar a trabajar allí. Es el estrés, indudablemente, los problemas del país, incluso los problemas de la humanidad se concentran, se condensan como que este tipo de sitios, que son los sitios del poder, al mismo tiempo son espacios donde se condensa lo positivo y lo negativo también. Los momentos de la historia de Colombia, no exactamente aquí, que es un palacio relativamente nuevo, eso le quita cierta alma histórica. Cualquiera que visite piensa que este es un palacio de la época republicana, francesa, etcétera, pero no. Se hizo muy recientemente, a finales del siglo XX, quizás era mejor el otro, donde Bolívar se escapó por una ventana gracias al amor. Pero la historia de Colombia, de alguna manera u otra, se condensa en estos lugares. Aquí se mencionó al coronel Ferguson, y es el fundador de la Casa Militar, es decir, de este tipo de institucionalidad de cuidar presidentes. Ferguson venía de Irlanda, según la historia,
Y es interesante saber, enseña un poco este tipo de historias, porque ¿qué hacían aquí ingleses, irlandeses, franceses, peleando al lado de nosotros, de quienes esa juventud dorada, muchachos de 20 años, muchachas de 21, decidían cambiar el mundo a partir de cambiar su propio país, liberarlo en ese entonces de España, que se convertía en el enemigo de esa confrontación armada que generó la independencia nacional? Ese tipo de generaciones, ¿por qué tenían esa articulación internacional? Y era porque indudablemente estábamos no solamente en medio de Colombia, que no se llamaba así, era la Nueva Granada, sino que estábamos en medio del mundo también. El mundo, en sus revoluciones de aquel entonces, en sus cambios, tenía una incidencia sobre nuestro país. Nuestro país no vive exclusivamente entre nuestras montañas, sino que tiene que mirar al mar, y más allá del mar hay otra humanidad. Nosotros somos parte de ella, por eso casi que ninguno de los problemas que tenemos que resolver al interior de esta casa escapa a los problemas de la humanidad, no escapa a que tiene que mirar la existencia humana, el planeta, sus relaciones políticas, sociales, económicas, el contexto, como lo llamamos nosotros. Si uno va al norte, en Estados Unidos, que tampoco se llamaba así, por aquellas mismas épocas, haciendo las mismas revoluciones, tratando de construir un país independiente allá al norte, pues ellos tenían como enemigos a los ingleses y sus aliados eran los españoles. En sus despachos oficiales hay un militar español de la época que luchó con ellos al lado de Washington, y entonces no deja de ser una paradoja el que los enemigos del norte en la lucha por la independencia del norte eran nuestros aliados y nuestros enemigos eran los aliados en el norte. Por eso se equivocó un presidente históricamente un poco al definir cuál era el papel de unos y otros. Era una manera de dirimir el conflicto mundial, el poder mundial en aquel entonces. Es que la lucha era entre españoles e ingleses. En aquel momento, Francia, España e Inglaterra eran los ejes de un poder mundial, y nosotros aquí en las Américas tratábamos de liberarnos. Los norteamericanos, los hoy estadounidenses, para poderlo hacer, tenían que construir alianzas con España y liberarse de Inglaterra, y nosotros, para poderlo hacer, teníamos que construir alianzas con ingleses, irlandeses y franceses para poder derrotar a los españoles. De una u otra manera surgieron los países que son hoy independientes en las Américas, y estamos enfrentados a las realidades de hoy, que como antaño también implican mirar cómo son los poderes mundiales y cómo movernos allí de tal manera que la prosperidad, la fortaleza de la sociedad colombiana saliese empoderada. Casi que ni siquiera podemos hablar solo a nombre de Colombia. Para poder tener una voz en el mundo, tenemos que hablar a nombre de Latinoamérica, y ahí una de los objetivos que no se han cumplido, que es la integración latinoamericana, muy llena de discursos y poco de hechos. Ferguson nos permite, aquí puedo equivocarme como el presidente pasado, porque a lo mejor Ferguson dejó aquí una simiente, eso los historiadores lo sabrán bien, y hay familias de apellido Ferguson hoy acompañándonos como ciudadanos y ciudadanas colombianas, como colombianos en nuestro país. Quizás Guillermo Ferguson sea descendiente de ese coronel. Dejo como tarea a la prensa algún día saberlo. Pero Guillermo Ferguson, ya en épocas contemporáneas, en los años 70, libró como médico una lucha profunda por la salud pública en Colombia.
ya se le ha olvidado a las generaciones médicas y de las ciencias de la salud el papel de Guillermo Ferguson en la historia de la medicina colombiana. Y es lamentable ese olvido, porque hoy nos daría mucha luz sobre los actuales debates de la salud en Colombia, sobre si la salud es un negocio o sobre si la salud es un derecho. Debate político que está allá en el otro edificio, a mi mano derecha, el del Congreso de la República, que es un debate, obviamente, por estar allí, nacional, público, el debate de Colombia. Guillermo Ferguson fue un enorme defensor de la salud pública en Colombia. Hizo huelgas de hambre. Se tomó el San Juan de Dios alguna vez con sus médicos, sus enfermeros, sus enfermeras, para que el Hospital San Juan de Dios no fuese privatizado por el gobierno de Turbay, que fue el que hizo este palacio, entre otras cosas. Y miren la incidencia de esa lucha que yo quiero recordar ahora en estas escasas cuadras que nos llevan del San Juan de Dios hasta este palacio. El presidente de la República de la entonces vio en el Hospital San Juan de Dios una enorme perla de riqueza en el centro de Bogotá, porque todas las herencias, testamentos de mucha gente rica en la historia de Colombia, le entregaba su herencia al primer hospital de América, el Hospital San Juan de Dios. Y se volvió propietario de enormes haciendas que estaban al occidente de Bogotá, donde hoy es la Universidad Nacional, donde hoy está el CAN, donde hoy están las diversas urbanizaciones que llamamos Ciudad Salitre, edificios hermosos a lo largo y ancho de la avenida 26. Todo eso era del Hospital San Juan de Dios. Y a Turbay, muy astutamente, muy inteligentemente, se le ocurrió que esas haciendas, en vez de ser de un hospital que era para los pobres, que el Libertador Bolívar y Santander expropiaron a los españoles después de derrotarlos y lo convirtió en el primer hospital público de la República, pues se le ocurrió que esas tierras debían pasar a manos privadas. Y expropió el hospital otra vez, pero al departamento de Cundinamarca, y entregó las tierras, la riqueza, a los diferentes constructores que se enriquecieron con ello. Nunca un pobre recibió un peso. Y el Hospital San Juan de Dios se deterioró, y el primer hospital de América, hoy, si vamos a visitarlo, incluso lo quieren demoler. No vive nadie en ella, como dice la canción. Los fantasmas de tanta gente y generaciones que se salvaron allí por la labor de estos médicos, o que murieron allí. Y Guillermo Ferguson dio esa batalla frente a Turbay en la época del Estatuto de Seguridad, incluso antes, para que ese hospital no se muriera, para que siguiera siendo propiedad del pueblo, como quería el Libertador Bolívar y el General Santander en su momento, para que siguiera siendo el hospital insignia de la salud pública de Colombia. Hoy se derrumba. Ese es el efecto de la ley 100, que hizo de la salud un negocio. Y hoy quisiéramos recordar entonces a Guillermo Ferguson por su apellido. Me da la oportunidad de hablar de este tema. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, hoy hacen parte de las fuerzas progresistas de este país. Miren la descendencia, si no me equivoco, ya habrá quien me diga que no es cierto, que son otros Ferguson, pero quizás es la descendencia de nuestro coronel Ferguson, que luchó al lado de nosotros por la independencia y la libertad, y que fundó la Casa Militar, que hoy recibe en este 92 aniversario pues una condecoración a través de las personas que hoy la integran, oficiales, personas de toda la fuerza pública, de todas sus ramas, y civiles. Allí estamos. A mí no me gusta tanto estar ahí adentro, porque, bueno, por otras razones. Pero allí se toman decisiones que son fundamentales para la sociedad colombiana. Aquí está la Guardia Presidencial, cercana a la casa, que cuida la casa, que ese es su objetivo.
no es cuidar propiamente unos ladrillos, un poco de obras de arte, un museo que es realmente la casa, sino cuidar una institucionalidad que tiene que ponerse al servicio del pueblo. Allí detrás de esa puerta blanca, además de jarrones chinos, japoneses y obras de arte de colombianos, de Botero, que acaba de morir, nuestra paloma de la paz que allí nos sigue guiando en ese objetivo tan difícil para Colombia, pero que tiene que ser conseguido a pesar de su complejidad, allí está la espada de Bolívar. Está a la exposición de toda la sociedad colombiana, la espada del pueblo. Espero entregársela a la juventud colombiana, después que hace 50 años la tomamos nosotros. Ahora hay una guardianes de la espada, hay un decreto incluso presidencial de Duque, no lo, que habla de esa orden que es los guardianes de la espada, que fíjense en ustedes cómo simbólicamente puede juntar militares, civiles, los que la tuvimos, los que la tuvieron antes, como un símbolo de la historia republicana de Colombia, y ahora entregársela a la juventud. Me parece que es el mejor acto que pudiéramos hacer, que sea la juventud de Colombia los guardianes de la espada, que viene de antaño, que seguro Ferguson cuidó, él debió ser un guardián de la espada también. Que nosotros cuidamos, que ustedes cuidaron, que el pueblo colombiano es su propietario, que está ahí en la casa y que ahora creo debe pasar a manos de la juventud de Colombia, porque es ella la que tendrá que dirigir este país en los años que vienen, con sus problemas que ojalá los peores podamos solucionarlos nosotros, pero que indudablemente, como toda sociedad y como es la humanidad, es su esencia, pues siempre tenemos que resolver problemas. Es que así es como se ha construido la ciencia y el pensamiento humano, resolviendo problemas. Hoy sí que tenemos problemas en el mundo. No puedo usar este tiempo para analizar o, digamos, debatir con la sociedad colombiana lo que le acontece al mundo. Pero mientras nosotros estamos aquí afrontando, con equivocaciones o no, la tarea enorme de una sociedad pacífica, en el mundo se están matando entre sí. Y se puede desencadenar una tercera conflagración mundial que ya no sería como las que hemos leído en la historia, la segunda y la primera. Esta sería tremendamente más bárbara, dramática, destructiva, por la capacidad militar que se ha adquirido y que pesa sobre toda la humanidad, no como algo positivo, sino como algo profundamente negativo, riesgoso, de miedo. Como la crisis climática, la crisis del poder político mundial, lo que coloca sobre el tapete, sobre la arena de la discusión pública, es ni más ni menos la extinción misma de la humanidad. ¿Y cómo Colombia podría darle la espalda a un problema de esa magnitud si la va a arrasar, si no se trata bien? La simple guerra de Ucrania, la invasión rusa sobre Ucrania, nos trajo una de las peores inflaciones en los últimos tiempos. Crecieron los precios de los alimentos y por tanto creció la pobreza y el hambre, que hoy tenemos que afrontar como un problema nacional, pero que tiene una raíz allí en uno de esos conflictos. ¿Qué pasará si ese conflicto más el de Palestina irradia hacia una conflagración mundial? Las circunstancias sobre Colombia indudablemente serían dramáticas y por esto no le podemos dar la espalda al mundo. Tenía razón Bolívar, Santander, Nariño y quienes lo acompañaron en aquel entonces, Miranda, que es el hombre universal de Venezuela, tenían razón en que no podíamos resolver nuestra independencia sin mirar el mundo y sus poderes. Hoy no podemos resolver nuestros problemas si no miramos el mundo y sus poderes, y nos sabemos mover bien allí como ellos se movieron bien en ese entonces.
Bueno, la Casa Militar entonces seguirá cuidando aquí presidentes, familias, seguirá soportando los aconteceres de la historia de Colombia hacia adelante. Ojalá esa juventud que llegue allí de soldados, de oficiales jóvenes, en todas las tres ramas, de funcionarios, de una nueva generación, de la sociedad colombiana, que es la juventud de hoy, que mañana dirigirá todo esto, pues puedan resolver los problemas que tendrán en su deber, y ojalá sean los problemas de construir la paz y la democracia, y no los que estamos afrontando hoy, que son ni más ni menos los de lograr que la especie humana pueda seguir existiendo en el planeta Tierra. Felicitaciones a todas y todos, muy amables, a los condecorados, a las condecoradas, soldados condecorados y generales, como tiene que ser, en la misma fila, el soldado y el intendente y son los que sufren la buena parte de la carga de las decisiones políticas que se toman en ese palacio. Entonces tienen todo el derecho, de acuerdo a sus méritos, a ser condecorados al lado del general, al lado del presidente y por el presidente. Gracias, muy amables. Honores al señor presidente de la República de Colombia. Batallón Guardia Presidencial. Atención. ¡Hurre! ¡Al hombro! ¡Hurre! ¡Honores al señor presidente de la República de Colombia! ¡Atención, presente! ¡Hurre! Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Hurre! ¡Descansen! ¡Hurre! Batallón a inscripción. Honores a la bandera de guerra. Batallón Guardia Presidencial. ¡Atención! ¡Firre! ¡Al hombro! ¡Hurre! ¡Honores
¡A la bandera de guerra! ¡Atención presente! ¡Hurre! Batallón Guardia Presidencial. ¡Al hombro! ¡Hurre! ¡Descansen! ¡Hurre! Batallón a discreción. La ceremonia militar de la conmemoración del 92º aniversario de la Casa Militar de la Presidencia de la República ha concluido. Muchas gracias. Invitamos al señor presidente de la República. Bien, pues ahí veíamos los honores a la bandera de guerra y escuchábamos las palabras del presidente Gustavo Petro en esta conmemoración del aniversario número 92 de la Casa Militar de la Presidencia de la República. El jefe de Estado ha exaltado al coronel Guillermo Ferguzón, quien fue edecán de Bolívar y comandó la Guardia de Honor del Libertador hasta ofrendar su vida. Ha dicho el presidente de la República que Ferguzón luchó por la salud pública en Colombia, pero también luchó por la independencia y la libertad del país. Así es, Natalia, la Casa Militar ha evolucionado, pero ha mantenido su consigna de honor hasta la muerte en defensa del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez y de sus familias. Asimismo, son 137 personas al servicio de la institucionalidad y del pueblo colombiano. También se habló sobre la espada de Bolívar, el papel que cumplió la Casa Militar el día de la posesión del presidente Gustavo Petro Urrego, y ha dicho que la juventud ahora debe ser la guardiana de la espada de Bolívar. Este acto de conmemoración del aniversario número 92 de la Casa Militar, Manuela, inició con una ceremonia, una eucaristía en la Iglesia San Agustín. Allí, por supuesto, se le rindió homenaje a todos los que integran la Casa Militar, que recordemos son 137 personas y 18 de ellas son mujeres. Así es, la Casa Militar, que nació el 16 de octubre de 1931. Lo que ustedes están viendo en imágenes es la Eucaristía que se ofreció en horas de la mañana en la Iglesia San Agustín. Desde muy temprano comenzó la celebración de este aniversario número 92 de la Casa Militar.
Ahí vemos en imágenes cómo fue esta conmemoración desde horas de la mañana a todos los integrantes de la Casa Militar de la Presidencia de la República, que recordemos está conformado por 29 oficiales, 58 suboficiales y 42 soldados de las tres fuerzas militares y la Policía Nacional. Manuela, importante también mencionar que se les entregó la Orden al Mérito Coronel Guillermo Ferguson en esta ceremonia allí en la Plaza de Armas de la Presidencia de la República. Un aniversario cargado de honores y de condecoraciones. La Presidencia de la República celebra los 92 años de la Casa Militar. De esta manera, pues llegamos al cierre de esta transmisión especial que les llevamos desde la Presidencia de la República y el canal institucional. Hasta pronto.